La promo 2024. El Salvador está. ¡Sí está! ¡Vamos! ¡Ahí me gustó! ¿El Salva está? ¡Sí está! ¡Vamos todavía! ¿Cómo andan los chicos? ¿Todo bien? Chicos, me sorprendieron. ¿No? ¿Se quieren presentar nombre cada uno? Lucas Muro. Lucas Salaberry. Sí. Leonel Ríos. Lucas Muro. ¿Vos sos primo de Mariano y de yo o no? Son primo de mi viejo. Son primo de tu viejo. No, sí. Yo digo porque ya somos grandes nosotros. Si te cae el documento, esa es una pregunta que hubiera hecho yo. Hubiera hecho. Sos hijo de. Escúchame, hubiese hecho el tripa, peor todavía. ¿Qué sos de Gustavo? Hubiera dicho yo, ¿entendés? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Todo bien. ¿Contento? Todo bien. Sí, muy esperando feliz. Esperando lo del viernes. Sí. Ahí el look. Bien, a full, perfecto. A full con toda la elección. Bueno, ¿qué se siente? No sé qué quiere empezar a contar lo que es ser promo, ¿no? Estar en ese quinto año con esa sí. Energía hermosa. Y es como que es distinto de cómo se lo ve los cursos anteriores, primero, segundo, tercero y cuarto, porque se vive de manera distinta, es como que se siente muy adentro el tema de del estudiante, todo eso se vive mucho más... Mucho más encendido, con mucho más furor. Ok, ¿cuántos cursos son ahora en quinto? Ahora somos seis cursos. Seis divisiones. Claro, sí. Somos la primera promo con seis cursos del Salvador. Claro, ahora el Salvador tiene turno tarde. Turno tarde. Claro. La secundaria. Sí. ¿Alguna del turno tarde? Yo. Muy bien. Bueno, ¿qué tal tu experiencia así de quinto año, de turno promo? Tarde. ¿Cómo es turno tarde? ¿A qué hora te levantás? Por eso puedo estar acá. A veces me quedo hasta más tarde. Bueno, es una nueva experiencia, digamos, es más, te juntás más con los compañeros, experiencias bonitas, pero a veces es pesado con todo este tema de los ensayos. Ok, está bueno. ¿Y qué esperan de esta elección del día viernes en el colegio, como siempre, sí, sí, en el gimnasio. Sí. El tema es, son 64 candidatas. Una banda. Creo que es la elección con más candidatas que hubo hasta ahora. Sí. ¿Cuántas son? Que 64. Wow. ¿Se hacen dos tandas de 32? Sí, dos tandas de 32. La primera es del primera candidata, la número 33. Sí. Y de la 34 a la 64 son las otras tandas. Wow. Mira, ahora, no, 63, van a estar ustedes participando como pajes también, sí. Van a hacer elección del chico 10, ¿cómo va todo, a ser toda la sí. cuestión? También somos los tres pajes, sí. Chico 10 participa, sí. No era obligatorio, podías elegir si querías participar del chico 10 o no, okay. Y lo que querían... ¿Cuántos candidatos son? Y... también la misma cantidad de candidatas. No, claro. De pajes es diferente. Claro, chico 10. De chico 10 por eso, somos por eso dije candidatos. 40 por ahí. ¿40? Sí. Claro, pero te dice 40 como si fuesen 15. Claro, ¿no? Es un numerazo, chicos. ¿Y sí. cómo van a hacer? O sea, ¿cómo se va a desarrollar? Porque el año pasado, sí. vos sabés que es algo que me llama mucho la atención, hemos estado trabajando en la elección del Colegio El Salvador y a mí me ha parecido que tiene una organización impecable el colegio. Cada video, cada baile que hacían los chicos de la primaria, sí. la presentación de las candidatas, los bailes de las candidatas, hay una cuestión organizativa muy, pero muy impecable y espectacular. Este año va a ser lo mismo, digo, por los tiempos, ¿no? Porque son muchas las candidatas y ustedes que son 40 son un montón. Sí, es que este año, como son muchos, estuvimos variando en la semana. Uh-huh. Un día el ensayo de paje y candidata era la mañana, el otro era la tarde. Y nosotros la promo también tenemos el ensayo del baile la promo, que lo hacemos de 7 a 9, entonces nos quedamos directamente toda la tarde en el colegio. Sí, el baile de la promo lo tienen que hacer directamente en el Parque San Martín, en la Ciudad Cultural. ¿Cuándo? 130, por ahí somos. 130. No, ¿y cómo lo van a organizar para ese día? Y son en filas, de distintos alumnos. Ajá. Y porque hay un espacio delimitado que es la cancha de vóley del gimnasio. Claro. Estamos viendo si se puede extender un poco más para que entremos bien todos. ¿Qué, okay. ¿qué canción han elegido para el baile de la promo? Y hay bastantes canciones. Ajá. Son como remixes que claro. eligió el profe de la ¿Pero la cora. Qué? ¿Cuál? ¿Cuál así, por ejemplo? Por ejemplo, Tumba, 30 grados. Tumba, 30 grados. ¿Qué más? Esa, la del turco, claro. Muchas de Nene Malo también. Sí. Nene Malo. Daddy Yankee. ¿Ustedes están al medio o están adelante en el baile? Porque si están al medio se pueden olvidar la coreo, no pasa absolutamente yo estoy adelante. Nada. Pará, perdón que te interrumpa acá flaquito. Sí. Para que el gato busque un tema de... Que lo vamos a hacer. De los periques. ¿Por qué van a venir los chicos? Acá, claro, vamos a bailar y vamos a entrar en calor y todo. Así que uno de los temas que han dicho acá los chicos... Estaban listísimos para esto. Sí, y acá hay que bailar, hay que hacer de todo. ¿Cuál tema quieren bailar? Que bailemos acá. Y bailemos el primero, ¿no? El primero. ¿Cuál es el primero?
Tumba. Que me busque Tumba. Ahora sí, continúe, tranquilo. Bueno, muy bien. Ahora sí, gracias. ¿Qué onda los profes? ¿Cuál es la materia ahora que en quinto es la más complicada? Y es que para eso mí, depende de cada uno. Okay, claro, para mí es Derecho Constitucional y Economía. ¿Derecho Constitucional y Economía? Eso no había en mi época. Claro, porque ahora él está en Sociales, claro. Yo estoy en Naturales y él que es de la tarde. En Energía. En Energía. 70. ¿En Energía? Sí. Ahora se divide así en tres opciones. Vos tenés cuatro, tres modalidades. Cuatro modalidades. Dos a la mañana y dos a la tarde. Ok, estoy totalmente anonadado. ¿Con qué profe tenés Derecho Constitucional? Con el profe Lemir, Rodolfo Lemir. Uy, un fenómeno. Le mando un beso grande. Uno de los grandes profes del Colegio del Salvador. Profe Román es director ahora, sí, ¿no? Sí, sí. En mi época era profe de tecnología. Y el profe Tárraga, vice director. Era profe de biología. Le mando un beso grande porque siempre ven, obviamente, la mañana del 4, porque Canal 4 es medio Colegio del Salvador. ¿Cómo era? Lemir, Tárraga y sí, Román. Sí, el profe Lemir lo había escuchado. Viene un par de veces, le encanta, le encanta hablar. Algún día lo vamos a volver a invitar porque es un fenómeno. ¿Y se van a Bariloche, se van a Camboriú? ¿A dónde se van este año? ¿Cómo? A Bariloche. El 8 de julio. El 8 de julio. Sí. ¿Y cómo se preparan para irse a Bariloche? El mismo Travel Rock, que es la compañía con la que viajamos, nos da el listado de las cosas que necesitamos y los vamos preparando. Ok. ¿Y qué expectativa para Bariloche? Ya no se van en colectivo, ¿no? No, en avión. Bueno, chicos, no, en avión. Chicos, discúlpame. Yo le hago un montón de preguntas. Escúcheme. Antes no íbamos en colectivo. Esta nueva generación, y me voy a poner acá en mamá, ya que no tengo yo mi hija tan lejana que está en quinto año, sí. Pero está bueno, no sé si ustedes quieren darle un mensaje como representando toda la promo también de los papás, las mamás, los cuidadores o todos los que estén, digamos, a su cargo y cuidado, sí. Que están haciendo realmente un esfuerzo súper, súper, nada, me imagino grande, ¿no? Para esta posibilidad de viajar a Bariloche, donde sea, para acompañarlos en este quinto año con un montón de cosas que se hace y todo, digo, ¿o no? ¿Les pasa así o no? Sí, se ve el esfuerzo. ¿Lo piensan? Sí, se ve el esfuerzo de los padres por querer viajar, hacernos viajar a nosotros, divertirnos, pasar el año, el último año de secundaria bien, claro. ¿Y la carroza? ¿Ya están pensando en el proyecto? ¿Ya arrancaron? Sí, elegimos el proyecto de la carroza. Hubo mucha controversia por ahí porque... ¿Por qué? No le gustaba el proyecto a muchos de los alumnos del quinto, entonces... Ajá. ¿Acá a los tres le gustó? Sí, a mí. Te puso cara de... Contame por qué a vos no. No, no es que no me gustó, sino que había otros diseños que me llamaban un poco más la atención. Ajá. Okay. ¿Y qué? ¿Se puede decir? No, todavía no. ¿Por qué? Y porque hay... Claro. Bueno, no, ya sé que la carroza, pero capaz lo podían comentar, decir, qué sé yo, no sé. ¿Cuántos proyectos se presentaron? Eran un montón, porque todo el colegio podía presentar un proyecto y después la promo lo votaba, salían tres principales, los profes que se encargaban de eso iban viendo cuál era el más concreto, el que más se podía hacer, y de ahí nos pasaron otra vez nosotros para votar y se fueron haciendo así para descartar. ¿Cuánto les sale hacer la carroza? Y aproximadamente son 15 millones, 12 millones. 15 millones. Sí. Ok, bueno, es un numerito importante. Sí, ¿y el canchón está? Sí, ¿sigue estando sí, ahí en el sí, jardín? Claro, claro, sí, ahí atrás. Mira, sé que quería preguntarles, son 63 las candidatas y 40 para el chico 10. ¿Cómo se va a organizar el tema de la hinchada, de los que vayan a ser hinchada, la cantidad de familias y todo eso? Y eso se va a hacer como todos los años, que ponen los carteles alrededor del gimnasio. Ajá. Cada familia, como cada candidato tiene el cartel y... Claro. Pero como son tantas, digo, tienen en que abrir casa, el estadio de gimnasia el para poner los carteles. Claro, desde la tablada va a estar más, van a tener más hinchada. ¿Cómo sí, va a ser? Claro, sí. Porque el año pasado creo que se vendieron 3.500 entradas y este año se aproxima que se vendan mucho más por el tema del número de candidatos. Wow. Bueno, bien. Está buenísimo. Tenemos imágenes de la bomba, porque es algo también muy lindo que forma parte de la promo y que lo vamos a compartir. A ver, lo dejamos con un poquito de ruido de ambiente porque hicieron un poquito de quilombo. Ay, está qué hermoso, con bengalas, con otra cosa que en nuestra época no se conseguía. Agustina Valeria Pastore dice, el paje más lindo, Luqui. Sí, es mi tía. Ah, ¿es su tía? Sí. Ah, bueno, está bien. La tía siempre está, la tía siempre manda mensajitos y está buenísimo eso. Yo quiero volver al tema Bariloche. ¿Cómo esperan Bariloche? ¿Están ansiosos? Sí, ya están yo estoy muy emocionado, la verdad que ¿sí? Desde que yo me hablo con mis amigos que ya todos egresaron, me contaban experiencias y me dejaron muy emocionado desde el primer momento. Sí.
Yo espero con ansia, la verdad. ¿Cuántas noches son? Son 8 noches y 7 días. Ok. ¿Y en qué boliche arrancan? No tenemos idea. No sabemos todavía. Pero todas las noches son un boliche, todo. Ok. Joder. Están con ganas de joder. Muy bien, sí, lógico. Los cambios de tema a los chicos, porque acá estaba buscando, dice... Diccionario básico millennial con 30 expresiones. No les voy a decir las 30 expresiones ni las 30 palabras, por supuesto, pero sí nos encantaría, a nosotros que somos de otra generación y que hay mucha gente del otro lado también que es de otra generación, les voy a tirar un par de palabras que para que cada uno vaya diciendo y nos vaya contando qué significan. ¿Les parece? Bueno. Arrancamos con vos, Leonel, ¿te parece? Dale. Por ejemplo, cancelar. ¿Qué es cuando alguien te dice me cancelaron? Bueno, como le dice la palabra, canceló un plan, alguna salida, algo que tenían previsto. Ah, es desde ahí. Cancelar es desde ahí. Perfecto. ¿Crush? Crush es como la persona que te gusta. Es como alguien al que le sentís amor hacia él. Ajá. ¿Shipeo? Shipeo es cuando dos personas, o sea, algunas personas que están fuera de... Como, a ver, ¿cómo explico esto? Como te salga. Claro, es como... Como que dos personas se las une cuando no tienen nada que ver. Ok. Ah, bien. Yo la mía la dije mal, ya caí cuál era el sentido. Ah. Cancelar es de, por ejemplo, hacer algo y como que algunas personas lo vean mal y bueno, ya te señalan. Expongan ahí como claro. Cancelan. Claro, claro. Está. Bien. ¿Qué quiere decir cuando alguien te dice esto es random? Es como aleatorio, sale de casualidad. Claro. De casualidad. Ah, bien. Aleatorio, bien. Perfecto, ¿qué va a ser? ¿Cómo este programa? A ver, ¿qué más? ¿Boomer? ¿Boomer? No me sé. ¿Mood? Tampoco me sé. Es como un modo. ¿Un modo? Sí, es como estoy en el mood de acostado en la cama. Ustedes están, por ejemplo, mood egresados, mood claro. Promo. ¿Usan claro. Así los hashtags y todo en redes sociales o no? Y yo, por mí no lo uso, yo no uso mucho eso. Ajá. ¿Salseo? Yo creo que salseo se usa más en otros países, no tanto acá. Es como... Ajá. Como pelea, con mucha pelea. Hay como mucha, claro, mucho disturbio. Ah, digamos. Mirá. Como, che, acá hay tole tole. Acá hay algo, Yo usaba tole tole, por ejemplo. O sea, ahora se dice salseo. ¿Sí? Claro. ¿Y cuál de las que yo no estoy y no estamos nombrando ustedes usan, por ejemplo? ¿O es lo cotidiano? Y puede ser, ¿cuál puede ser? Yo creo que cancelar. Cancelar. Ok. También puede ser funar, que es bueno, casi lo mismo. ¿Funar? Sí. Con F. Ok, no la tenía eso yo. Mira. Sí, claro, claramente, por eso claro, son más chicos, por eso están en otra onda. Funar es como más exponerlo a la sociedad en sí, es más grave. Claro. Okay. Mira qué bien. ¿Hay algo ahí? Porque te digo nada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hay otra palabra ahí? A ver, puede ser ghostear. Ah, bueno, ghostear. ¿Ghostear qué es? Ghostear es como dejar... A dejar de hablar a la persona, a desaparecer de la vida de una persona. No, o sea que vos estás como hablando con otra persona y de pronto, chao, como claro, que no existís más. Hablando por chat, juntándose y de un día para el otro desaparece. No, ¿en serio? Eso es ghostear, claro. ¿Los han ghosteado ustedes o no? ¿Les ha pasado? No. A mí, no sé. No, sí, no. Contalo, dale, contanos, a ver. Yo creo que sí me han ghosteado, pero... No lo determinaría así, sino que sí hubo contacto todavía. Claro, bueno, bien. Bueno, pero no hay que... Claro, ¿no? Sí. No, hay que poner límites ahí. Tampoco hay que dejarse ghostear, ¿o no? No la nombremos. ¿O sí? No. No la nombremos, sí. No, bueno, sí, hay que nombrarla, la nombramos. Acá ¿cómo, se prende fuego ¿cómo, todo? ¿Cómo viven ustedes desde la adolescencia, desde lo que es su edad, ya poniendo así como, ¿por qué no más serios, pero los temas vinculados a la política? Y se los pregunto en el sentido de que ahora, viste, hay muchas redes sociales, tienen muchos contactos y todo. ¿Cómo lo viven ustedes, no? A lo que es lo económico, lo político, lo social, ¿se involucran, van a las marchas? ¿Qué es lo que les pasa con esto? Bueno, eso depende de cada persona, porque hay personas y familias en sí que están como más metidas en la política. Ajá. Pero hay otra, como por ejemplo yo, que sí leo política y eso, pero no me meto mucho en el tema. Ah, mirá, okay. ¿Y qué lees? Y leo el tema de Milei y todo eso, cómo está dirigiendo el país. Mirá. ¿Y qué te parece? ¿Cómo lo ves? Y a mí me parece que está bien. Que está bien. Claro, porque yo le pregunto a mis viejos, a mi abuelo, y dicen ajá, todos los problemas que hubo anteriormente en la Argentina. Y claro. Es como una salida, es como probar algo nuevo en la Argentina. Mirá, pasa mucho, ¿no? Entre los adolescentes, ¿es así? Como esperando lo nuevo, las transformaciones desde esos lugares, ¿o no? Claro, sí, pasa eso. ¿Sí? Ok. Se espera como el cambio.
Mira, y lo ven desde ahí, ¿no? Me imagino que desde las redes o no se informan mucho, ¿no? Sí, más que nada sí, digamos. Por Instagram. El micrófono. Por Instagram, por las redes sociales, por el teléfono, más que en la tele, digamos. Ok, perfecto. ¿Y cómo es con el celu en clases ahora? ¿Te dejan tener celu ahí, ese tema? Porque yo me quedé pensando la otra vez que estuvimos hablando del tema. Y eso depende también del profesor. Porque hay algunos que nos molesta poner, dan la tarea y te dejan escuchar música mientras haces la tarea. Claro, pero hay otros que, bueno, me parece que es algo obvio que no les gusta, que no les presten atención cuando hablan. Entonces es como que sí están al tanto de que no estén con el celular. Okay. Hay muchos que también te lo sacan. Pero hay varios que sí te dejan que estés tranquilo con el celular, no te dicen nada. ¿Quiénes son los buena onda, los que te dejan estar con el celu? Lo nombremos los buena onda, no los otros. A ver, hay uno, el profe Vilca, puede ser, que nos deja estar con el celular. Okay. La profe Bacaflor, de Cristiana, también nos deja estar con el celular. Ok, está bien, son los profes buena onda y que forman parte de este cambio. Hay dos versiones sobre el tema que los chicos estuvieron hablando y pidiendo, tumba. Vamos a escuchar las dos versiones y ustedes me dicen cuál es la adecuada. A ver la primera, gatito. ¿La tenemos? ¿De quién es tumba, la que ustedes bailan? No tengo idea. Este es el tema, pero no. Este es el tema. Bueno, por eso, pero ¿este es el tema? Sí. Ah, ok. Dice que es este el tema. Bueno, ¿listos? Perfecto. Vamos. Vayan allá. A ver, pará. Si no hacemos lío, dejamos ese micrófono acá. Vos le vas a ayudar a Lucas con el micrófono. Permiso. Sí. Este mic, tenelo en la mano. Okay. Así no se cae, ni no hacemos lío, ni desastre, ni nada. No, vamos. Está bueno, no cambiaré la promo, ¿eh? Vamos a ir. ¿Es reversible o no la campera? Sí. Ahí está. ¿Pero qué haces? Vení. No, pará, que yo estoy. Yo soy. O sea, acá prendemos los dos, no prende nadie. A ver, ponete la de otro lado la campera. Porque es reversible, la vamos a mostrar. Si la vamos a mostrar, la mostramos bien. Ahí está. La chomba sigue siendo la misma, la del colegio. ¡Qué topísima! Esta está buenísima, este lado de la campera. Parece una campera de las tres líneas. Escuchame, yo te muestro la campera de mi época. No, espantosa. La mía es espantosa, el color es espantoso, la forma es espantosa. Mando un saludo a mi amigo el Cabezón, que está viendo que él en su momento había sido el encargado de hacerla ahí en la Senador Pérez. No sé si se sigue haciendo ahí. Bueno, vamos a bailar. Cuando quieran, nos vamos a acomodar. Va a sonar la música aquí en el estudio, por supuesto. Y vamos a remil bailar y aprender la coreo con los chicos del Salvador, del Colegio El Salvador, la promo que está acá, ¿ok? Igual la canción, o sea, la coreo es. Sí, es una parte. Claro, sí. Bueno, pero ¿podemos improvisar o no? Sí. Ustedes podemos hacer de cuenta que estamos ahí, entramos al boliche. Otro tema también, porque ahora no tienen. ¿Van al boliche o no? Sí. ¿A qué boliche van? ¿Al de Guayco sin decir nombre? ¿Al de Guayco? Sí, al de Guayco. ¿Los viernes? Sí. No, los sábados. Claro, los viernes para más grandes. ¿Los viernes para gente te da? No, ya ni entro. Ya ni, no entro ni en el catálogo de gente de mi edad. No, bueno, ya ni. Bueno, ok. Bueno. Música, maestro. ¿Cómo es? Lo seguimos, ¿eh? Ahí. Ve, ahí está. Ah, es que es un segundo. Y ahí ya cambia. Y está remixeado. Claro. Es como que entran canciones, las partes de otras canciones. Es como que se mete una canción al medio de una parte de la canción. Bueno, no importa si no bailamos, pero charlemos de esa coreo. ¿Quién arma la coreo? ¿Quién la dirige? ¿Quién de pronto la hace? Pará, que no tiene el micrófono. Ya se lo acerco. La hace un profe, se llama Maurín. Profesora. Es bueno, muy bueno. Es largo el tema eso y para los chicos que no somos muy de madera, podría decir, es medio difícil hacer la coreo. Claro, se nos complica bastante a los. ¿Practican en la casa frente al espejo, no? No. Practicamos con los chicos en el curso a veces. Sí. Pero no avanzamos mucho con así en la casa, digamos. No es como que. Bien. No es que como que la tienen ahí. Ok, bueno, está copado. Forma parte, obviamente, de lo que son los chicos hoy y de lo que es la promo. Les pregunto, chicos, ¿qué piensan de este último año? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Están ansiosos? ¿Están tristes? ¿Lo viven con alegría? ¿Es una mezcla de todo? Bueno, a veces, ahora el momento sí es feliz todo, pero a veces te agarra la melancolía, digamos, de que es el último año. Sí. Ok, de decir no quiero faltar porque no lo veo más. Claro, digamos, ya se acabó. Ok, ¿y qué quieren estudiar?
Es la última que le quiero preguntar. Es una pregunta muy de papá esa, ¿no? Yo no soy papá, pero se lo quería preguntar igual. Yo, kinesiología. Kinesiología. Yo estoy entre administración de empresa o ingeniero industrial. Ok. Y yo estoy estudiando medicina. ¿Medicina? Claro, estás estudiando para el ingreso, claro, sería. Estoy haciendo el cursillo. Ya estás haciendo el cursillo. Ya el cursillo en quinto año. Claro, ya se puede. Ya se puede, ¿no? ¿Es así? Sí, claro, porque tengo entendido que en años anteriores lo que se hacía era se preparaba para hacer el cursillo, ahora se puede hacer un año antes el cursillo. Claro, ¿sí sería? Sí, ¿en sí. qué universidad? En la UNC, Universidad Nacional de Córdoba. En la Nacional. Sí. Qué claro. Increíble. Bueno. Bueno. Chicos, ahí para que los chicos vayan haciendo. Agradecemos la buena onda y la invitación la hacen ustedes. Les voy a hacer una foto. Mientras hacen la invitación, yo les hago una ahí foto está. Acá. A ver. Después me quiero sacar una foto yo con ellos, yo que soy ex alumno. A ver, a ver. Ahí está. Sí, yo soy ex alumno del Salvador. Ahí ¿no está, puedo? Muy bien. Pará, sacá una foto con los hijos. Yo soy del Salvador. Ya pasé, ya salí en el 2009. Claro. Así parezco el papá ahí atrás. Ahí con está. Con el profe Agus. Sí, ahí está. Exactamente. Bueno, la invitación, chicos, la entonces, cámara es de ustedes. Los invitamos a El Salvador, a sí. la elección del representante. Ajá. A las 7 de la tarde. Ajá. Y bueno, ahí tenemos muchos números artísticos. Para disfrutar, aparte de las elecciones. Ajá, ¿y después qué hacen en la elección? Después, el after. ¿A dónde? En la Herminia. En la Herminia, ok. Sí. ¿Invitaron a gente de otras promos? No, solamente solo. ¿Solo ustedes? Supuestamente. Sí, son una banda, ¿quién más invita más? No entran más. Tema entradas, 5.000 pesos entradas, ajá. anticipadas, puertas en todos lados, 5.000 pesos. Ok. El ingreso es a las 7 de la tarde. Ajá. Bien. Y hay transmisión exclusiva del 4, le decimos a la gente para que el que sea cliente del 4 va a poder ver la transmisión y la elección de los chicos del Salva. Sí. Y además todo colaborativo, obviamente, con la carroza, ¿no? Sí. Muy sí. bien. Bueno, perfecto. ¿Le quieren mandar un saludo a alguien antes que terminemos? Yo le mando un saludo a mi novia Agos. Muy bien. Bien. Ahí de fondo se escuché la. Bueno, a ver unas palabras. ¿Te animas a decirle así unas palabras a tu vos? Novia? Y ahí, que... ahí. Mirá, vení acá. Lo va a prender fuego, Dios mío. Acá, Lucas, Agos, te va a decir unas pequeñas palabras desde todo el corazón. Ahí, mira, ahí donde está esa lucecita roja. Ahí, bien. Con todo el amor y todo el corazón. A ver. Muchas gracias por acompañarme bueno, en este momento, que también la viví muy feo por febrero. Así que muchas gracias por acompañarme y hacer que pase este año bastante lindo. ¿Vio que existe el amor? ¿Sabes quién? ¿Y vos no le quieres mandar saludo a nadie? No. ¿Ni a ninguna chica, nadie? ¿Una declaración puede ser? Nadie? Bueno, a mi tía que comentó. A la tía que está del otro lado. Mirá, saliste bien, ¿eh? ¿Y vos no le querés mandar a nadie? No, tú. ¿Seguro? Sí. Ayer. Muy bien, chicos, gracias por venir y que tengan un hermoso quinto año. Disfruten mucho. Muchas gracias.